Pues oiga, que el pueblo es soberano y que el pueblo ha hablado, y lo que dice el pueblo te puede gustar o te puede gustar más o te puede gustar menos, pero evidentemente a mí lo que me hubiera gustado es que Le Pen arrasara y no ha sido así. Y lo que el pueblo soberano decide es lo que cualquier demócrata tiene que dar por bueno y tiene que dar la razón al pueblo. Pero, por ejemplo, la presidenta Bel Escorts ha llamado imbéciles a los jugadores o a algunos jugadores de la selección francesa por... Desconozco. Son tantos los tweets, tantos los mensajes, tanto las cifras y los datos que nos dan algunos, que ya es imposible tener toda la información, ¿no? Yo dudo que nadie llamemos a nadie sin ninguna motivación, ninguna razón, algo que, como tú me dices, pero en cualquier caso, insisto, a mí me puede gustar o preferiría que fueran otros los resultados, pero los resultados son los que son y son los que hay que aceptar como demócratas, que creo que somos todos.